Kaixo, arratsalde on guztioi. Bueno, ongi etorri zientzia kutxaren zikloaren saio berri batera. Bueno, ez dakizuen, baina zientzia kutxa, DPZ eta kutxak elkarlanean martxan jarritako ziklo bada, zientziaren inguruko elkarrizketak eta aurkezpenak eta eztabaidak izateko. Zentzu horretan, bueno, ba, bizitzan ari garen larrialde honen ondorioz, ba, presentzialki hori dugun bezala egitea ezinezkoa denez, interesgarri dutu zaigu, ba, era honetan egitea, hau da, digitalki, Zoom sistema bidez zuengana iristea eta espero dugu, ba, bueno, sistema gaindituko degula eta beti bezain ponentzia interesgarria izango degula, ez? Zentu horretan ikuste dut, orain argi gelditu dela krisialdi hontan ere, zientziak daukan garrantzia, ez? Beti bai DPZek eta bai kutsak zientziari garrantzia eman digu beti, baina kasu honetan zientzilari begira jarri gera, eta nik uste dut hori, bueno, inflexio puntu bat izan daitekela etorkizunari begira ere, ba, ezagutzak eta zientziak daukan garrantzia hori balioan jartzeko eta beraiek egiten dituzten azterketa guzti horien ondorioak ere kontutan hartzeko, ez? Orduan hori da gure asmoa bai gaur eta bai ziklonen barruan antolatzen ditugun saio guztietan. Orain jarraian Ricardo Diez Muñoz, DPZ-ko zuzendari orokorrak, ba pixka bat baita ere saioaren inguruko detailak emango dizkigu eta zeizlari izango dugu gure artean eta gero bukaeran eta bueno, saioan zehar Ricardo azalduko duen bezala galderak egiteko aukera izango duzu. Beraz, eskerrik asko gure artean izateagatik eta Ricardori emango diot hitza. Vale, eskerrik asko, Ander, arratsaldeon guztioi. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta recuperación del ciclo de Ciencia Kutxa, que como decía Ander, organizamos entre el Donostia International Physics Center y Kutxa. Bueno, durante estas semanas que hemos tenido una situación un poco especial en el DIPC hemos seguido trabajando en todo lo que tiene que ver con la actividad científica, pero echábamos ya en falta el poder recuperar nuestras actividades de divulgación y de comunicación de la ciencia, que como quizás sepan es uno de los puntos a los que también damos muchísima importancia. Antes de pasar a presentar a nuestra ponente de hoy, a Paola Ferrario, quería hacer solamente un par de comentarios prácticos. Precisamente en este espíritu de intentar compartir la ciencia, lo que intentamos es que todas nuestras actividades sean interactivas y creo que una de las posibilidades atractivas que tenemos para la charla de hoy es la de poder hacer también preguntas a la ponente, a Paola Ferrario. Tenemos dos mecanismos para hacerlos. Para hacer las preguntas, por una parte, durante el transcurso de la charla verán ustedes que tiene un icono en la parte inferior de la pantalla en la que aparecen preguntas y respuestas. Si envían por escrito sus preguntas durante la charla, nosotros al final recogeremos esas preguntas escritas y se las haremos a la ponente, a Paola Ferrario. Por otra parte, al final de la charla podrán ustedes mismos hacer también las preguntas a través del otro icono que tiene en la parte inferior de la pantalla y que pone levantar la mano. Levantar la mano es el equivalente a pedir la palabra. Entonces, nosotros después iremos viendo en qué orden se ha levantado esa mano, iremos dándoles la palabra para que puedan hacerles ustedes de viva voz las preguntas a la ponente. Espero que sea suficientemente clara la explicación, que no tengan problemas con esta parte técnica. Y sin más, paso a presentar brevemente a Paola Ferrario, con la que tenemos el privilegio de compartir la tarde de hoy. Paola es investigadora Iker Basque en el DIPC, es física, es italiana de origen, realizó sus estudios en la Universidad de Milán, se doctoró en Valencia, en la Universidad de Valencia, y es una física experimental de partículas. En los últimos años ha estado trabajando en el experimento NEXT, que está ubicado en el laboratorio subterráneo de Canfranc, y son pocos años, por desgracia, o bueno, esperemos que sean muchos en el futuro los que lleva con nosotros en el DIPC. Quería mencionar que de entre todos los elementos destacados de su carrera científica, probablemente el que resulta más llamativo, no sé si el mejor, es la obtención de una beca del Consejo Europeo de Investigación, del European Research Council, por el proyecto Pétalo, que es precisamente el proyecto que nos va a explicar hoy en esta sesión y que a mí me parece especialmente significativo o el sentido último que tiene, porque es capaz de crear una conexión entre un ámbito
muy fundamental, como es la física de partículas, con un ámbito completamente distinto desde el punto de vista práctico y tecnológico, como es el de la imagen biomédica. Y me parece un ejemplo fantástico de cuáles son las derivaciones que muchas veces tiene la investigación fundamental y cómo puede acabar creando las innovaciones probablemente más disruptivas en el campo tecnológico. Bueno, creo que todo esto es lo que nos va a explicar Paola a partir de este momento y sin más, pues les dejo con su charla. Muchas gracias, Paola. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Estoy muy contenta de estar aquí hoy en este formato un poco nuevo. Es un poco un experimento para todo el mundo. Así que, bueno, vamos a empezar. Como decía Ricardo, hoy os quería contar un poco la relación que hay entre estas dos cosas que pueden parecer a primera vista no tener nada que ver la una con la otra, que son los neutrinos y la imagen médica. Para esto vamos a empezar por lo primero, por los neutrinos. El neutrino es una partícula elemental. Las partículas elementales son como los ladrillos más pequeños de los que está hecho la naturaleza. Y es una partícula que en su propio origen tiene un origen un poco particular, porque fue hipotizada en 1930 su existencia por el físico Wolfgang Pauli, que propuso su existencia para explicar un problema de la naturaleza que veían los físicos entonces. Y es decir, había una desintegración nuclear, un proceso donde se veía la emisión de un electrón, de una partícula cargada y nada más. Pero esa partícula tenía cada vez una energía diferente. Entonces la pregunta era, ¿dónde va a acabar la energía que falta del proceso? Porque una cosa que tenía muy claro era que la energía siempre era constante. Entonces, por esto, el señor Pauli envió esta carta que se hizo muy famosa, que empieza diciendo, queridos señoras y señores radiactivos, a una conferencia de físicos en Tübingen, donde propuso la existencia de una partícula nueva que no tuviera carga eléctrica y que no se podía detectar, claro, porque en esta desintegración no se veía ninguna otra partícula además del electrón. Y él mismo dijo, he hecho algo terrible, he postulado una partícula que no se puede detectar. Esto es algo que ningún teórico debería hacer. Pues afortunadamente, Pauli se equivocaba porque los neutrinos sí que se han detectado años después y ahora los podemos estudiar, los hemos estudiado mucho y el experimento NEXT es uno de los experimentos que estudia su naturaleza. El nombre neutrino viene precisamente del hecho que es una partícula que no tiene carga eléctrica, en italiano viene a querer decir algo así como pequeño neutro, y son partículas que son capaces de atravesar cualquier materia del universo. Precisamente por no tener carga y por interactuar muy débilmente con la materia, pueden recorrer distancias muy grandes. Entonces nos vienen de muy lejos. Esto es una propiedad muy importante porque nos permiten conocer zonas muy lejanas del universo, son mensajeros muy potentes. ¿Dónde se producen los neutrinos? Pues lo primero que se me ocurre es el Sol. Es decir, los neutrinos se producen en reacciones nucleares y sabemos que que en las estrellas, en particular en el Sol, pues se producen reacciones nucleares. Ahora mismo nos vienen continuamente neutrinos en cantidades muy grandes, por una uña de nuestro dedo, están pasando 65.000 millones de neutrinos por segundo, precisamente porque son partículas que interactúan muy poco. También se producen en explosiones de supernovas, en los rayos cósmicos. La pregunta es, ¿cómo podemos detectarlos? Porque hemos dicho que interactúan muy poco con la materia. Con lo cual, lo que hay que hacer es construir detectores muy grandes. Lo que veis aquí es una cueva en Japón, el detector Super Kamiokande, que está llena de agua. Veis dos científicos en un barquito que están ahí comprobando sus sensores. Veis estas esferas que veis en la fotografía, son como los ojos de este detector. Porque el mecanismo de detección de un neutrino es muy sencillo. Cuando llega un neutrino, por ejemplo, a un volumen de agua, hay una cierta probabilidad, muy pequeña, pero diferente a cero, que produzca un electrón. El electrón, propagándose en el agua, produce una luz azulada como la que veis aquí. Quizás esta fotografía os pueda resultar familiar. Es una fotografía de un reactor nuclear.
porque también en los reactores nucleares se producen este tipo de partículas. Entonces, lo que hacen los físicos es poner detectores de luz todo alrededor del agua y así, a través de la luz producida, que se llama luz Cherenkov, se puede decir, pues ahí ha pasado un neutrino. Pero no solo el agua es un buen medio de detección, pero no solo el agua líquida, por ejemplo, el agua sólida, el hielo. Y el experimento IceCube precisamente lo que ha hecho ha sido irse a la Antártida, donde tenemos mucho hielo, y construir un detector de hielo. Es decir, ha puesto en un kilómetro cúbico de hielo de la Antártida muchos de estos sensores que habéis visto en la foto anterior, que también se reproducen aquí, que se llaman fotomultiplicadores, sensores de luz. Los ha ido colgando de muchos cables y los cables los ha ido poniendo dentro del hielo, como veis en esta foto, que no es algo, es algo técnicamente bastante complejo, porque hay que derretir el hielo, bajar el cable con estos sensores colgados. Luego, una vez que se bajan, el hielo se vuelve a llenar y ahí están los sensores. Y si hay algún problema, pues no es muy, muy fácil acceder a ellos. Sin embargo, el experimento ha funcionado muy bien a lo largo de más de 10 años y ha detectado muchos neutrinos extragalácticos que vienen de fuera de nuestra galaxia. En particular, los primeros dos que detectaron los llamaron EPI y BLAS, y os voy a enseñar uno de ellos. O sea, ¿qué pinta tiene un neutrino cuando lo miramos con nuestros detectores? Esos son los cables del experimento dentro del hielo, y el color es la cantidad de luz que llega a los sensores. Entonces, por el patrón de la luz que les llega a los sensores, se puede deducir por dónde ha llegado el neutrino, cuánta energía tenía, y sobre todo la dirección desde la que ha llegado. Con lo cual, se puede saber desde qué dirección del espacio ha venido. Y esto nos permite conocer muy bien, conocer mejor el universo y los objetos del universo. Pero los neutrinos, además de ser muy buenos mensajeros del universo, tienen otra propiedad, que es la que precisamente estudiamos en el experimento NEXT, y que tiene que ver con por qué el universo está hecho de materia. Para eso, pues, os voy a contar brevemente qué es la materia y la antimateria. Bueno, en realidad la antimateria no es nada exótica, como quizás su nombre pueda parecer. Simplemente en la naturaleza tenemos para cada partícula de la materia que conocemos, como los electrones, los protones, tenemos partículas que son iguales a ellas, pero con carga eléctrica opuesta. Entonces, el electrón, por ejemplo, tiene una compañera, que es el antielectrón, que llamamos, que es igual al electrón, pero con carga eléctrica positiva en lugar de negativa. Una característica de la antimateria es que cuando se encuentra con la materia, desaparece produciendo energía. Entonces, lo que creemos es que es en el origen del universo, según las teorías actuales, creemos que debería de haber habido una misma cantidad de materia y antimateria. Pero claro, en una situación así, donde la materia y la antimateria se destruyen y se vuelven a crear todo el rato en una estación de equilibrio, no habríamos podido nacer nosotros. Es decir, tendríamos un universo vacío, porque no se habrían podido formar las estructuras que luego han ido formando las galaxias, las estrellas y los planetas y nosotros mismos. Lo que vemos ahora es un universo que es así y que está hecho prácticamente todo de materia. La antimateria se produce en alguna parte del universo, también la producimos nosotros aquí en la Tierra, pero tiene una vida muy corta porque enseguida se encuentra con algo de materia y desaparece. Entonces, tiene que haber habido algo que en algún momento, al principio de la vida del universo, haya hecho decantar esta balanza un poco más hacia la materia. O sea, que haya producido un exceso de materia de tal forma que el resto de materia antimateria se puede haber aniquilado, o sea, destruido, pero este poquito más, este exceso de materia, haya ido evolucionando hasta llegar a la formación del universo tal y como lo conocemos. Y aquí entra en juego el neutrino. El neutrino, por ser una partícula neutra eléctricamente, tiene la propiedad de poder ser su propia antipartícula, porque el opuesto de carga cero sigue siendo carga cero. Con lo cual, es una propiedad muy especial que podría tener el neutrino. Y de esta forma podría jugar un papel, digamos, de agente doble. Es decir, podrían en algún momento haber
producido más materia que antimateria y haber dado origen al resto del universo. Esta propiedad de ser su propia antipartícula fue propuesta en los años 30 por Ettore Majorana, que es un físico, era un físico italiano que muy, muy prometedor, que muy brillante, que desapareció misteriosamente una noche en un ferry desde Nápoles a Palermo, nunca más se supo de él. El mismo Enrico Fermi escribió a Mussolini pidiendo que se buscara por todas partes porque era un físico muy bueno, pero desafortunadamente no volvimos a saber nada de él. Pero nos dejó esta teoría que es la que pretendemos averiguar. Además del neutrino, que podría ser su propia antipartícula, también para producir este exceso de materia hace falta un segundo ingrediente, que es que haya un mecanismo que efectivamente haga que la materia sea preferida sobre antimateria, lo que llamamos en física una ruptura de la simetría. Entonces, estas dos características, estos dos ingredientes, nos dan la receta para la creación del universo. Entonces, ¿cómo podemos averiguar si el neutrino es su propia antipartícula? Pues lo que pretendemos hacer en NEXT. Esta es una foto de nuestro detector que está actualmente en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Es un primer paso. Estamos construyendo uno más grande que albergará 100 kilos de gas xenón, que es el material que vamos a usar para buscar la desintegración, que ahora os voy a explicar. ¿Por qué en el laboratorio subterráneo de Canfranc? Bueno, vamos a ver aquí unas fotos muy bonitas. Quizás algunos de vosotros hayáis estado. Canfranc es conocido por su estación internacional, pero desde hace unas décadas también por un laboratorio subterráneo que también se puede visitar y al que se accede por el antiguo túnel del Somport, que es la antigua vía del tren que conectaba Francia a España y que ahora ya no se usa, pero lo usamos los científicos que trabajamos en el laboratorio. Entonces, pues, si nos metemos en el túnel y recorremos unos 2,5 kilómetros, vamos a llegar hasta el hall principal del laboratorio donde está NEXT y varios otros experimentos de física de partículas. Aquí veis alguna foto de nosotros trabajando alrededor del detector. ¿Qué es lo que pretendemos ver en NEXT? ¿Cómo podemos averiguar que el neutrino es su propia antipartícula? Pues lo que queremos buscar es un proceso nuclear que se llama desintegración doble beta sin neutrinos. Aquí en este dibujo se enseña lo que es la desintegración doble beta. Es decir, es una desintegración nuclear que se ha detectado, es muy rara, pero sí que se ha visto alguna vez, donde un núcleo, en nuestro caso de xenón, emite 2 electrones y 2 neutrinos y se convierte en un núcleo de otro elemento. ¿Qué pasa si el neutrino es su propia antipartícula? Pues que se podría dar también este otro proceso, donde el neutrino podría jugar al papel del antineutrino y entonces, digamos, aniquilarse consigo mismo. En realidad no es lo que pasa. Lo que pasa es que ni siquiera se llega a producir, pero gracias a esta propiedad no se llega a producir, con lo cual solo 2 electrones serían emitidos en este proceso. Y esta es precisamente la desintegración nuclear que buscamos en NEXT, en Canfranc. ¿Cómo de probable es, cómo de fácil es ver esta desintegración? Pues lo que se dice es más difícil que buscar una aguja en un pajar. ¿Esto por qué? Pues la vida media de esta desintegración, es decir, si tuviéramos un átomo de xenón, la probabilidad, para tener una probabilidad de verlo desintegrarse, tendríamos que estar esperando un tiempo más largo que la vida del universo, que claramente no es muy factible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es juntar muchos de estos átomos. Por esto juntamos hasta 100 kilos de xenón. Y también lo que tenemos que hacer es irnos a un sitio donde estemos protegidos de cualquier tipo de radiación exterior que nos puede molestar. Porque la naturaleza es radioactiva, es decir, existe una radioactividad natural que a nosotros no nos hace ningún daño porque estamos hechos para vivir con ella, pero que si entra en nuestro detector nos puede producir señales que son parecidas a las que estamos buscando. Con lo cual queremos evitarnos toda esta radiación.
Es un poco como cuando en una noche de luna llena quieres ver las estrellas, pero la luz de la luna te las esconde. Pues es lo mismo. Nosotros queremos ir a un sitio donde haya muy, muy poca radioactividad natural. Y por esto nos metemos debajo de una montaña. Hay otros experimentos que usan minas abandonadas, por ejemplo. Pero aún así no es suficiente porque el mismo laboratorio, las paredes del laboratorio, emiten a su vez radiación. Entonces vamos a blindar nuestro detector con una caja de plomo, como veis en la foto, pero no es un plomo cualquiera. Es plomo que viene de los cepos de las anclas de los antiguos romanos que se han encontrado debajo del mar. ¿Y esto por qué? Pues porque resulta que el plomo, cuando tú lo extraes de los yacimientos, está mezclado, el plomo que se encuentra está mezclado con isótopos estables e isótopos radioactivos. O sea, el mismo plomo emite esta radiación que queremos quitarnos del medio. Entonces, claro, no tendría mucho sentido usarlo directamente para nuestra caja protectora. Entonces, usamos el plomo romano, porque el plomo romano se extrajo hace miles de años. Entonces, ha habido tiempo para que todos estos átomos radioactivos se desintegren y así solo ha quedado el plomo estable que nos hace de barrera. Ahora vamos a hablar del xenón, que es nuestro material estrella. El xenón, bueno, para empezar, lo utilizamos porque es uno de los pocos elementos donde teóricamente se puede dar esta desintegración que buscamos. Hay un puñado en la naturaleza, el xenón es uno de ellos. Hay otros experimentos que usan otro tipo de materiales. Quizás sea conocido por los faros de los coches. Pero además el xenón tiene otra propiedad muy interesante, que es un muy buen detector de partículas. Porque cuando una partícula se propaga en el gas xenón, lo que hace es emitir luz. Entonces, si tú detectas esta luz y la estudias, sabes cuánta luz se ha producido, dónde se ha producido, puedes decir, ahí ha pasado una partícula. Y entonces ver estos electrones que estamos buscando de nuestra desintegración. Aquí veis en las fotos el interior del detector, cuando lo estábamos montando, veis que hay más capas. Cada capa es más pura, con menos radiación, y va protegiendo cada vez más el xenón, que es muy preciado. Es un isótopo concreto, el 136, que es el que puede teóricamente tener esta desintegración. Y entonces pues, lo vamos protegiendo cada vez más de la radiación exterior. Entonces, lo que queremos buscar es precisamente la emisión de estos dos electrones, de esta desintegración. ¿Y qué pinta tiene un electrón? Pues en nuestro detector, un electrón es más o menos así. Bueno, en realidad, estoy haciendo trampa, este no es un electrón, es la traza que deja el electrón en el gas. Es como un rastro de energía que deja el electrón, porque el electrón se propaga de forma más o menos uniforme, es esa la zona de azul, y luego al final de su trayectoria deja de repente toda su energía en una zona muy reducida, como un blobite de energía, y es la zona roja. Así nos aparece un electrón en la cámara. ¿Y cómo lo vemos? Hemos dicho que el xenón emite luz, entonces tenemos que ver la luz. Usamos dos tipos de sensores para ver la luz del xenón. Por un lado tenemos fotomultiplicadores, que son de la misma familia que las esferas que os he enseñado antes del experimento IceCube, y son estos de aquí, a la izquierda abajo. Son sensores que son muy grandes porque lo que queremos hacer con ellos es ver cuánta más luz posible para medir la cantidad de luz total que ha llegado. Por otro lado tenemos otro tipo de sensores, que son estos más pequeñitos, que se llaman fotomultiplicadores de silicio. Y estos sensores nos permiten reconstruir la posición de la traza del electrón en la cámara. Esto porque están dispuestos como un damero, entonces se puede reconstruir por el patrón de luz que llega a estos sensores la posición 3D. Entonces, lo que queremos medir, digamos, cuáles son las condiciones por las que podemos decir, hemos encontrado la desintegración doble beta sin neutrinos. Pues lo primero es que queremos medir la energía, la suma de la energía de los dos electrones, y queremos encontrar que es una cantidad fija que conocemos, que aquí está representada con el número 1.
porque hemos dicho que queremos diferenciar esta desintegración de la desintegración que tiene dos electrones y dos neutrinos. En este caso, los electrones tendrían cada vez una energía diferente porque los neutrinos se llevarían parte de ella. Lo mismo que pasaba en el proceso que dio origen a la hipótesis de que existiera el neutrino. Entonces queremos detectar una energía concreta y solo esa. Entonces necesitamos una resolución de energía muy buena. Por el otro lado, también tenemos la posibilidad de hacer fotos, entre comillas, de nuestros electrones. Entonces resulta que aunque nos hayamos puesto debajo de la montaña y con todo el blindaje, aún así se cuelan cierta radioactividad natural, aún así se puede colar. Entonces, ¿qué aspecto tiene esta radioactividad natural que queremos quitar del medio? Pues tiene el aspecto de un electrón, porque normalmente esta radioactividad natural produce un solo electrón. Y este electrón es como un espagueti, como hemos visto antes, con una bola de energía al final, una albóndiga, digamos, al final. Sin embargo, nuestro proceso que queremos detectar son dos electrones que salen del mismo sitio, con lo cual su aspecto va a ser como un espagueti largo con dos albóndigas al final. Con lo cual esto nos permite, esta foto que hacemos a los electrones nos permite también distinguir bien mejor la señal del fondo. Bueno, ahora os voy a contar un poco sobre el segundo proyecto, Pétalo, porque resulta que hemos dicho que el xenón es un elemento que es muy bueno, un material que es muy bueno para detectar partículas. Entonces, ¿por qué no usarlo también en otra circunstancia, en otra situación donde queremos detectar partículas? No sé si sabéis que las partículas no se detectan solo en el CERN de Ginebra o en Canfranc, sino que hay detectores de partículas en muchos de nuestros hospitales, por ejemplo, porque se usan para curar enfermedades y para hacer diagnóstico por imagen. Es decir, poder mirar al interior de nuestro cuerpo de forma no invasiva. Un ejemplo de esto es la tomografía por emisión de positrones, que precisamente lo que hace es usar la antimateria de la que hemos hablado antes, pero para finalidades médicas. Os voy a poner un vídeo donde se ilustra de forma gráfica cómo funciona la tomografía por emisión de positrones. Veis, hay un paciente, pues se le inyecta a un paciente una molécula de glucosa que es modificada poniéndole un átomo radioactivo que emite un positrón. Entonces, esta molécula de glucosa se va por todo el cuerpo y en particular a través de la sangre y en particular se va a concentrar en las zonas donde el metabolismo es más alto, que típicamente son las células tumorales, pero también, por ejemplo, el cerebro, donde hay mucho consumo de glucosa. Y ahí, en esta zona, es donde nuestro átomo radioactivo que está ahí pegado a la glucosa hace su función, porque emite una partícula de antimateria, en este caso es el positrón, que es la antimateria del electrón, y este positrón se encuentra enseguida con un electrón y su aniquilación produce dos fotones en direcciones opuestas. Entonces, si uno pone alrededor del paciente un anillo de detectores y detecta todos estos fotones, de la dirección de estos fotones puede llegar a reconstruir la imagen de la zona desde donde se han producido los fotones. Y esta es una técnica que se ha usado durante como 4 décadas y se usa todavía para monitorear el desarrollo de tumores, por ejemplo, pero también para enfermedades neurodegenerativas, porque el consumo de glucosa está asociado, o sea, las enfermedades cambian como el cerebro consume la glucosa, para enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, aquí podéis ver unas imágenes a la izquierda, son imágenes de cuerpo completo del primer PET mundial de cuerpo completo, significa que cubre toda la altura de una persona humana, que es el Explorer en Estados Unidos. Y a la derecha podéis ver la comparación de un PET hecho a un paciente sano y a un paciente con Alzheimer.
Entonces se ve por la distribución de glucosa, se puede diferenciar y se puede hacer diagnóstico. Entonces la idea de Pétalo, que es este segundo proyecto en el que trabajo, es de hacer un PET, un escáner PET, utilizando otro material que es, como no, el xenón. En este caso, en su forma líquida, o sea, no gaseosa como ocurre en Next. Los PET actuales están hechos de cristales, o sea, son cristalitos sólidos, pequeñitos, que tú pones uno alrededor del otro, uno al lado del otro, y vas construyendo el anillo. Estos cristales también producen luz como el xenón. Entonces, nuestra idea es de poner xenón como medio para detectar los fotones que se emiten del cuerpo del paciente y detectar la luz que produce el xenón con fotomultiplicadores de silicio, que otra vez son los mismos sensores, uno de los dos tipos de sensores que utilizamos en Next. ¿Qué ventajas tiene esta tecnología potencialmente comparada con la tecnología actual? Bueno, para empezar, si pensáis en un PET de cuerpo completo, o sea, que cubre completamente el tamaño de una persona, podéis entender que es muy grande, entonces es mucho más fácil llenar un espacio tan grande de líquido, tú le pones el líquido, que ir construyendo cristalito a cristalito todo el volumen. Entonces, una vez que tú le pones el xenón dentro de este contenedor, luego lo puedes ir recirculando, como es un líquido, y purificando todo el rato. Entonces vas a obtener un detector que es mucho más puro y sobre todo homogéneo, porque los cristales, una vez que tú creces el cristal y lo has producido, si hay alguna impureza, ahí se queda. Sin embargo, en el xenón puedes estar continuamente purificándolo. Y todas las partes del detector van a dar la misma respuesta, que eso es muy importante también para hacer la reconstrucción de imagen. Y no tienes menos efectos de borde, porque los cristales en cada separación entre un cristal y otro, ahí la reconstrucción de la imagen tiene más problemas. Luego, además, hay otra característica de los PETs, que es la posibilidad, además de detectar desde qué dirección han llegado los fotones, también detectar con alta precisión el tiempo en el que han llegado los fotones. ¿Esto por qué es interesante? Pues si tú solo detectas la dirección, veis en la parte de arriba de este esquema, veis los dos gammas, las dos flechitas, entonces tú sabes que el origen de los gammas, o sea, de los fotones, puede estar con igual probabilidad en cualquier punto de esta línea, que son los rectangulitos grises. Entonces tienes que cruzar muchas de estas líneas para poder obtener tu imagen. Veis aquí que la imagen se forma de la zona donde se ha producido, pero hay mucho ruido de fondo. Sin embargo, si tú conoces el tiempo de llegada de los fotones, puedes conocer con más precisión, en lugar de una línea, puedes decir, ha venido desde este segmento, y no con la misma probabilidad. O sea, la máxima probabilidad será del punto intermedio del segmento y luego ir bajando. Y veis cómo la intersección de estas líneas produce una imagen más nítida antes. Esta es la idea de hacer el tiempo, lo que se llama tiempo de vuelo. Te permite hacer imágenes con más contraste, más resolución y en un tiempo más bajo. Entonces esto significa que, por un lado, le puedes proporcionar al paciente menos dosis radiactiva y también puedes dejar al paciente menos tiempo. Necesitas menos tiempo para reconstruir una imagen buena. Eso es muy importante, por ejemplo, en el caso de pacientes pediátricos que no están quietos mucho rato. Y aquí simplemente os quería enseñar un ejemplo de qué cambia cuando puedes medir el tiempo de vuelo de los fotones en un PET y cuando, sin embargo, no lo puedes medir. Esta es una simulación que hemos hecho nosotros. Arriba es la imagen real, digamos, que queremos reconstruir. Entonces, hemos puesto varias esferas. Y el color, por ejemplo, en esta esfera muy amarilla, quiere decir que desde allí hemos lanzado muchos fotones, muchos pares de estos fotones. En estas esferas que son azules oscuro, ningún fotón. Lo que queremos es volver a reconstruir este patrón de esta imagen. Hacemos nuestra simulación, simulamos los fotones, simulamos la respuesta del xenón, simulamos la respuesta de nuestros fotomultiplicadores de silicio.
Y aquí tenemos las dos imágenes, con y sin tiempo de vuelo. La de la derecha es con tiempo de vuelo y la de la izquierda es sin tiempo de vuelo. Entonces podemos ver, bueno, uy, perdón, podemos ver varias cosas. Podemos ver que sobre todo las zonas oscuras están mejor reconstruidas con más resolución de los bordes en el caso de tener tiempo de vuelo comparado con el otro. Y también el tamaño de la esfera central es más parecido a la realidad, que es esta, que no esta imagen de aquí. Entonces, esto es simplemente un ejemplo para enseñaros por qué hoy en día muchos pets comerciales están buscando cada vez más tener tiempo, resoluciones en tiempo de vuelo más mejores. Entonces, el xenón es un material que tiene el potencial de hacerlo muy bien, porque el tiempo en el que se emiten los fotones, estos fotones que se emiten cuando pasa una partícula por el xenón, se emiten con un tiempo muy rápido. Entonces, la incertidumbre en la emisión es más pequeña, entonces también la incertidumbre en tu detección de estos fotones. Con lo cual, también es un PET de xenón líquido tiene este potencial. Así que nada, hemos empezado hace un par de años, estamos construyendo el primer prototipo, ya casi acabado, vamos a empezar a hacer medidas, esperamos de este verano, después de verano, ahora ha habido un poco de parón con esta situación, pero esperamos poder pronto obtener los primeros resultados. Y nada, yo quería concluir con enseñando esta foto, que es una foto de la colaboración Next, que también la mayoría de los que trabajan en Pétalo también es gente de Next, o sea que es mi familia. Y simplemente os quería decir que ahora, hoy en día, en la física, en ciencia en general, ya es muy difícil que haya una persona brillante que lleve a cabo un descubrimiento. Lo que hace falta es, son muchas personas que colaboran. Nosotros tenemos a físicos, tenemos a ingenieros, a informáticos, cada uno aportando su conocimiento y todo el mundo contribuyendo para ir un poquito más y un poquito más para entender por qué estamos aquí y también para curar, por ejemplo, enfermedades. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, mila esker, Paola, muchas gracias por tu presentación, por tu brillante presentación. La verdad es que suele ser un reto siempre adecuar la ponencia a los participantes y al nivel que podamos tener en el ámbito científico, y a eso se le suma el reto de hacerlo de esta forma, ¿no? Sin poder aplaudirte, sin poder agradecerte esa presentación. Bueno, por mi parte, indicarles, como ha dicho Ricardo al principio, que tienen la opción de realizar preguntas por escrito, pero también ahora vamos a abrir un turno de preguntas levantando la mano. Les iremos dando voz a medida que nos vayan haciendo, o sea, nos vayan levantando la mano. Y mientras actúan de esa forma, le doy la palabra a Ricardo para que, bueno, le hagamos las preguntas que han ido realizando durante la presentación. Sí, muchas gracias, Ander. Muchas gracias, Paola, por la charla. Yo creo que muestra del interés que ha despertado es que ya tenemos varias preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Entonces, te las voy a ir haciendo. La verdad es que van creciendo además, o sea que no sé si nos dará tiempo a contestar todo y siento si no es así. La primera la ha hecho Miquel, el usuario Miquel, y pregunta ¿cómo se sabe a qué distancia del detector se ha creado un neutrino cuando se detecta o el neutrino detectado? ¿Hay forma de saberlo? Vale. Por ejemplo, en el caso del cubo de hielo, ¿no? Donde realmente se están detectando neutrinos. Pues según qué sensor te está saltando, digamos, estás viendo luz, porque hay un kilómetro cúbico de espacio donde hay muchos sensores que están a una distancia fija el uno del otro. Entonces, si el neutrino ocurre aquí, pues verán luz los sensores de alrededor de él. Si ocurre aquí, pues solo verán luz los sensores de alrededor de esta zona. Y cuanta más luz, cuanto más cerca. Entonces, de esta forma se puede, a través del patrón de luz que ven los sensores, deducir dónde se ha producido, dónde ha interactuado el neutrino con tu detector. Hay otra pregunta por parte de Justo, el usuario Justo, que nos pregunta, con la excepción de quarks y electrones,
¿juegan algún papel en nuestra materia ordinaria el resto de las partículas elementales, como los neutrinos, el muón, la partícula tau, o podríamos hablar de una materia, entre comillas, invisible, por así decirlo? Bueno, en realidad juegan un papel muy interesante, precisamente los neutrinos, por ser partículas que son muy escurridizas, que casi no interactúan con nada, nos vienen desde zonas del universo muy lejanas y nos traen toda la información, mucha de la información de su sitio de origen. Con lo cual, a diferencia de los fotones, que como sí que tienen más interacción, llegan más tarde y no es tan directo. Con lo cual, los neutrinos realmente son considerados hoy en día los mensajeros del universo. Así que la respuesta es que sí. Bien, una espectadora, Pili, nos dice que le llama la atención que el experimento NEXT esté en un laboratorio subterráneo en los Pirineos, al lado de la estación de Canfranc. Dice que suena muy romántico. ¿Que cómo es trabajar allí? Pues sí, la verdad es que es muy interesante. Es un sitio, desde luego, no es común. Hay unos pocos en el mundo, laboratorios subterráneos. Y la verdad es que, bueno, hay una serie de precauciones que hay que tomar, obviamente. Solo se puede entrar por un sitio, se sale por el otro. De hecho, entramos por el túnel de carretera y salimos por el túnel del tren, que os he enseñado antes en las fotos. También hay que tener medidas de seguridad como limpiarse los zapatos antes de entrar. Si trabajas en sitios con riesgo, tienes que ponerte casco, tienes detector de oxígeno por si hubiera alguna fuga de algún gas que desplazara el oxígeno, porque hay detectores de partículas que trabajan, por ejemplo, con argón, nosotros con xenón. Luego también no puedes estar solo en el laboratorio, siempre tiene que haber dos personas por seguridad, y siempre estás en contacto con el mando, digamos, de control del, en este caso, del túnel de Somport, si hubiera alguna emergencia. Pero vamos, luego una vez que estás ahí dentro, realmente te olvidas que estás debajo de la Tierra, y porque es una sala muy grande, está completamente iluminada, entonces sí, podrías estar en un despacho tranquilamente. Luego, cuando vuelves a salir y ves la luz del sol, tienes que protegerte. Muy bien, pues Paola, un espectador anónimo nos pregunta a ver si habría que modificar el algoritmo de reconstrucción del PET o se podría mantener el actual. Bueno, los dibujos, digamos, que os he enseñado de la simulación Monte Carlo, la reconstrucción, la hemos hecho con un algoritmo actual, que es un tipo de algoritmo que se usa en los PET de cristales, que son los PET, digamos, corrientes. Sí que es verdad que queremos escribir nuestro propio algoritmo, porque cada PET es un poquito diferente, con lo cual seguramente para obtener los mejores resultados lo modificaremos y estudiaremos la forma que mejor se adapta a nuestro caso. Pero realmente el concepto es el mismo. Tú tienes una serie de sensores que están dispuestos de forma homogénea y ves luz. Entonces, también por el patrón de la luz puedes reconstruir la imagen. Muy bien. Bueno, otro participante, Mario, además de agradecer la charla y darte la enhorabuena, quería saber concretamente a ver cuál es la importancia de los neutrinos en este detector. Él entiende que por el lado de la determinación del material útil para el proyecto Pétalo. En el caso de NEXT se refiere, ¿no? Eso es. Pues realmente es un poco paradójico, pero nosotros en NEXT, que queremos entender mejor la naturaleza del neutrino, lo que queremos es no detectar neutrinos en realidad, porque lo que queremos detectar es una desintegración nuclear que solo produce electrones sin neutrinos, pero si la vemos, si la observamos, esta sería la demostración que el neutrino es su propia antipartícula. Entonces, sería una primera demostración de un ingrediente clave para entender el origen del universo y el formarse de la materia. Entonces, sí, es un poco raro. Nosotros no detectamos neutrinos, a diferencia del experimento IceCube, por ejemplo, el de la Antártida, o el de Japón, que sí que realmente detectan neutrinos que llegan del exterior. Pues nosotros lo que queremos detectar es el xenón, un átomo de xenón que boom, se desintegra otro átomo emitiendo dos electrones. Pero esto nos da una información muy preciada sobre la naturaleza del neutrino.
Hay otra pregunta que nos hace Luis Barandiarán, que en el fondo está relacionada con una de las que se han planteado también antes, porque dice que ¿cómo se sabe de dónde viene un neutrino? Que yo creo que es lo que... sí, has pues también lo mismo, desde el patrón de luz que se genera en los sensores, puedes reconstruir la dirección también, desde donde, porque imaginaos que se encienden los sensores aquí, 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 pues habrá venido de aquí. Pues, se puede hacer este tipo de... O sea, no es tan sencillo, pues hay algoritmos de reconstrucción ahí detrás, pero se puede determinar la dirección. Muy bien. Bueno, ya ves que hay mucho interés, porque tenemos varias preguntas, Paola. Entonces, en ese sentido, Ander García nos pregunta a ver si el problema principal de tener un PET con xenón líquido sería mantenerlo en ese estado y, en ese caso, qué temperatura se debe mantener, ¿no? Sí, efectivamente, el xenón, para ser líquido a una presión parecida a la ambiental, tenemos que estar a menos 110 grados centígrados, que no es muy, muy frío, es una nevera un poquito más fría, digamos. Y basta con pensar que, por ejemplo, hay otro tipo de diagnóstico por imagen, que es la resonancia magnética nuclear, que conoceréis seguramente, que está en los hospitales, y para que funcione, los imanes que se usan hacen falta usar helio líquido, y el helio líquido está a menos 270 grados centígrados, es decir, muchísimo más frío, y se usa normalmente en los hospitales, con lo cual sí, hace falta enfriar el xenón, pero es un tipo de tecnología que se puede adaptar fácilmente a un ámbito como el hospital, y entonces en principio no va a suponer un problema, porque el paciente en todo caso está aislado, o sea, lo que es la nevera sería el anillo. Hay otra pregunta que nos hace Rosa Fernández, que pregunta cómo se extrae la información en general desde los neutrones. ¿En qué caso? En el caso del PET, me imagino. Sí, no lo sé. Yo, bueno, no sé en todo caso, en general, sí, el proceso, o sea, el concepto es el mismo, porque tanto en NEXT como en PETALO tenemos sensores de luz, básicamente. Entonces, cuando llega la luz a uno de estos sensores, lo que hace el sensor es que te produce una corriente eléctrica, que es proporcional a la cantidad de luz que te ha llegado. Entonces, nosotros lo que hacemos es procesar esta corriente eléctrica con nuestra electrónica, y entonces esto nos permite saber cuánta luz ha llegado, el tiempo en que ha llegado, que como decía es muy importante en el caso del PET, porque nos permite hacer medidas de tiempo de vuelo, y también sabemos qué sensor ha detectado la luz, con lo cual podemos jugar con este patrón de la luz sobre los sensores para saber la posición en la que sea, en el caso de pétalo, por ejemplo, en el que se ha interactuado el fotón. Entonces, esta, digamos, es concretamente cómo extraemos la información de nuestro detector. O sea, hacen falta ordenadores, obviamente, y luego se hace el procesado después para sacar finalmente la imagen, como las de cerebro o las de cuerpo que os he enseñado antes. Bueno, Paola, tenemos una última pregunta. Pregunta Alex, ¿qué otras partículas se podrían detectar usando xenón? Bueno, en realidad cualquier partícula cargada que pase por el xenón emite luz, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, se pueden detectar tanto electrones como positrones, se pueden detectar muones. Nosotros detectamos los fotones porque los fotones lo que hacen cuando interactúan con el gas es crear electrones, que entonces son los que realmente hacen que el gas emita luz. Entonces, sí, el xenón y en general cualquier tipo de gas noble también funciona igual. O sea, emite esta luz de forma proporcional a la energía depositada. Y, por ejemplo, hay muchos detectores en física de partículas de argón, que es otro gas noble que es menos denso que el xenón, por ejemplo, con lo cual, por ejemplo, en el caso del PET sería un poco más complicado hacer un PET de argón, porque tendrías que poner mucho argón para poder parar una cantidad suficiente de fotones, que son los que te dan la información de la zona que tú quieres reconstruir, de la que quieres reconstruir la imagen. Pero en física de partículas, por ejemplo, hay detectores de argón líquido y también funcionan bien para detectar partículas. Pues
De acuerdo, Paola, muchísimas gracias. Nos vamos a ver forzados a dejarlo aquí porque creo que también tenemos que pensar un poco en el tiempo y en las distintas obligaciones que tenemos. Yo querría agradecer una vez más a Paola su disposición a mantener la charla a la que la habíamos invitado desde CUCHA y desde el DIPC, incluso en este formato nuevo que pues yo creo que ha funcionado fenomenal. Sí, por los comentarios además que hemos recibido han sido todos muy elogiosos y creo que justamente. Solamente quería recordar que la siguiente charla que tenemos dentro del ciclo de Ciencia CUCHA es el día 29 de mayo a las 7 de la tarde. Será Jon Herrea el que nos hable de superconductores. Será en euskera en la charla. Y bueno, espero verles a todos otra vez aquí en este espacio virtual que estamos construyendo y que creo que nos puede dar muchas alegrías. Ander. Muy bien, pues muchas gracias, Paola, por tu brillante presentación. Muchas gracias a los participantes. No suele ser fácil estar en esa soledad escuchando una ponencia y en ese sentido les agradecemos mucho. Y bueno, Ricardo ya ha recordado la siguiente sesión que tendremos de Jon Herrea. Y yo querría poner en valor todo el trabajo que se hace también en Gipuzkoa, en el ámbito de la investigación, y en ese sentido, lo del trabajo que hace DIPC y todos los investigadores. La verdad es que es un lujo tener a estos investigadores entre nosotros. Como decía antes Ricardo, y suscribo lo que ha dicho, ojalá podamos tenerte entre nosotros durante muchos años, Paola, y investigadores de tu nivel. Y creo que ante esta situación, como decía al principio, adquiere más importancia, si cabe, el valor del conocimiento y la ciencia para dar respuestas a los retos y a las amenazas que se plantean, porque es la única vía de poder dar respuesta a esas amenazas, ¿no? En ese sentido, esperemos que la siguiente sesión, el 29 de mayo, en ese proceso de desescalada, que no sé en qué fase estaremos, pero que estemos mejor. Al principio no lo hemos dicho, pero esperemos que todos ustedes estén bien y todo su entorno estén bien también. Lo habíamos previsto y no lo hemos dicho entre Ricardo y yo, pero bueno, entre los dos, sí, transmitir ese ánimo también a todos en estos momentos complicados que estamos viviendo. Y como les decía, bueno, nos despedimos de esta forma y nos emplazamos a vernos el día 29. Muchas gracias por todo, Eskerrik asko.